Buenos días, José Buchito, es lo que me sale aquí, desde Los Cabos. Saludos hasta allá, hasta Los Cabos. José Buchito es el primero que me sale aquí. Ahorita todavía hay chance de leerlos. Miren qué bonito se ve ya los cerros, con así con las lluvias muy muy bonitas que han caído últimamente. Estaba seco todo, muy feo, parecía el apocalipsis zombie. Ahorita ya está más ya además se ve más verde el pasto y la hierba. Buenos días, Judith Ramírez, saludos ahí a Judith. Se va conectando a la Judith. Aquí andamos. A ver cómo va de agua aquí. Nunca me había venido por este caminito. Y si quieren compartir, por favor, para que seamos más. Aquí hay otro camino. No, vamos a ir por este. Iba a ir al panteón ahora, pero cuando está el solazo, la verdad no me gusta. Antier grabé el panteón porque estaba lloviendo bien suave, estaba nubladito. Y no, hombre, digo, estas nubladitas no se ven todos los días. Lo aproveché y me fue al panteón. Pero así cuando sale el sol no me gusta. Y por eso vine aquí más cerca de la casa. Para hacer. No irme tan lejos porque iba a tardar más en trasladarme. Quería ir a las manitas. Tardo uno más. Miriam GC, buenos días. Gracias a los que van compartiendo. Voy a subirme para darle más rapidito. Para darle en la bicicleta. Haciendo ejercicio, explorando, miren. Para que vean. Haciendo ejercicio, vamos allá. Acuérdense que grabé la otra vez la presa. Ahí tengo el video. En esta fanpage. En la fanpage de respaldo, donde tengo más gente. Y en el YouTube, que le puse caminando sobre la presa y algo salió mal, algo así le puse. Porque era cuando apenas andaba ya secando todo y me iba a ir hasta allá, hasta un montoncito de piedra. Pero ya me estaba hundiendo y ya no quise ir hasta allá. Obvio, ahorita ya no me voy a meter hasta allá, ¿no? Vamos a ver cómo se ve. Cómo se ve el agüita. De hecho, no dejan estacionar carros para que pues no vengan a perder su tiempo y que los multen. Porque no pueden estacionarse en las vías del tren. Gracias a los que van compartiendo, José Buchito. No se pueden estacionar en las vías del tren que están allá. Yo creo que pues lo hacen por la seguridad de la gente que no. No se va a meter al agua. Ay. Ahorita hay ese bofe eso de. Si me puedo pasar por aquí, más que tengo que hacer doble movimiento. Es una friega aventárselo así solo.
La fila dice que acabas de pasar por las presas. Sí, ya se ve muy bonito, ¿no? Por eso ya. Dije, voy a grabar. Necesito ponerle una base aquí. Pues es un relajo grabar, no creo que. Nomás es traer el celular. Y cuando graba solo, es una bronca. A ver, ya traigo aquí la basecita. Con esta basecita lo voy a poner el celular. Espérenme porque ando solo. Ahí está. Un poquito más para allá. Estoy acomodando aquí mientras me bajo. Más para allá. Ahí está. Espérenme, tengo que acomodar la bicicleta. No está tan fácil. Hay un bordito. Hay un bordito ahí. Una bardita aquí que tengo que saltarme. Y tengo que. El celular ponerlo ahí. Que ando solo y es un broncón. Pero la llevamos ya. Ya menos nos acercamos. Si quieren compartir, por favor. Está muy bonita, está verde. Vamos a ver cómo se ve para allá. Diana Flores Valenzuela. Saludos desde Lima, Perú. Fíjense hasta allá. Nos están viendo desde Lima, Perú. Para que conozcan tierras sonorenses. Hay que tener cuidado con. Puede haber víboras, Así que se me ven gritar. O correr. O es una víbora o es un loco. No creo que me parezca un fantasma. Bueno, vamos por acá a ver. Está muy verde, muy suave. No me había tocado que estuviera tan verde. Desde hace año y medio, yo creo. Desde hace año y medio, yo creo que no me toca ver verde aquí. Siempre está seco.
Como está verde, no se puede ver casi el camino. Ya me lo llegamos. Haciendo ejercicio también. Y como les digo, no se pueden venir a las vías del tren porque los andan multando. Yo creo que por seguridad. Si no nos encontramos algún ahogado, porque no te puedes meter al agua esta porque está llena de lodo y te puedes atorar como arena movediza, así que ni en carro pues no se estacionen en las vías del tren, y segunda, si no se venga, si vienen así en baica, no se metan al agua. Bueno, me ha tocado agua hasta acá, ¿no? Ahora no hay, de perdida hay agüita ahí. Si vieran cómo estaba seca la última vez que vine. Seca, seca, seca. De hecho, en todos los estados se estaba poniendo muy feo la sequía. Así es como se ve ahorita. Así es como se ve ahorita aquí en la pared. Y hay agua, muy bonito. A ver si no encuentro un ahogado, sale corriendo. Todo estaba seco, quería ir hasta allá. El otro quería ir hasta allá, pero hasta allá, mira. Pero ya como a la mitad del camino me estaba hundiendo. Era cuando apenas estaba secando ya bien la presa. No, ahorita ya no. Hasta dentro de 2 años otra vez caminar entre todo lo seco. Así se ve, parece mar, ¿no? Pero no es mar. Son las lluvias que han caído muy bien. De allá de los pueblos, ya que en los pueblos llueve más. Y miren, todo esto son sapitos, miren. Todo esto son sapitos. Sapitos, miren. Yo pensé que eran moscas, pero no, son sapitos. Lleno de sapitos. Todos son sapitos, miren. Sapitos, sapitos, sapitos. Y habrá peces. Está muy lodosa todavía. Demasiado lodosa. Vamos a para atrás. No me puedo meter mucho. Todo esto son sapitos, miren. Vamos a dar una caminadita por allá.
Hasta que se ve verdecito, muy suave. Ahí tengo el video que está completamente seco. O el más fácil lo encuentran en el YouTube. Acuérdate que estamos en el YouTube Terror en Hermosillo, Sonora. Ya no se llama. Tengo muchos años que se llamaba Historia de Terror Hermosillo, Sonora, Historias de Terror Hermosillo, está muy largo. Y hay muchos grupos que se llaman Historias de Terror. Entonces, nos vamos acá con lo esencial, con Terror en Hermosillo, Sonora. Aquí está la moza, el agua. De que está estancada, ¿no? Pero le perdí ahí agua. Disculpen si no veo sus mensajes. Ahorita si tengo chance los leo, nomás que me da el sol de frente, pues. No había ni pajaritos. Así de seco estaba. Hay muchas ramas, ¿eh? Miren, ya no me quiero orillar más para allá porque se me puede hundir. Hay muchas ramas ahí que se puede confundir con alguien. Hay una persona ahogada o algo. Ni se vayan a meter, se van a ahogar. Está muy enlodado. Ya se siente aquí como que medio te hundes, pero si usted no irse hasta allá nomás.
Vamos a dejarlo aquí con una vista un ratito. Ahí. Ay, ya me cansé. Está muy, muy suave la vista, pero no se metan, se van a hundir. Sí, es muy bonita las lluvias, María Ángela. Está muy a la orilla, ¿qué me puso? Está muy a la orilla. No, no, aquí es donde está lo peligroso. Pero aquí no hay tanto. Ah, miren que se. No, no, aquí sí se puede. Allá es donde no hay que meterse. Aquí no hay que meterse. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. Ya me cansé porque ando en la bicicleta, traigo el celular, tengo que andar cuidando que no me caiga. Muchas gracias por ver el video. Espero el viernes voy a hacer una exploración de noche, espero, porque el viernes es cuando descanso, pues, y como yo trabajo en la noche, pues por eso no hago exploraciones de noche, pero el viernes voy a descansar. Para que estén atentos, el viernes espero hacer una exploración en un panteón o en alguna parte, porque voy a buscar un lugar donde no se ha podido grabar. A ver si hay manifestaciones o de perdida una exploración en la noche. Pero el viernes, con el favor de Dios. Por eso es que trabajo en la noche, pues por eso es que no puedo explorar tanto en la noche. Porque trabajo de noche. Y acuérdense que tenemos grupo privado. Terror en el Museo Sonora, búsquenle así, se meten al grupo privado. Y tenemos grupo de WhatsApp si se quieren meter. Tenemos Telegram. Y YouTube. Y ya no manejo más redes más que esa nomás. Espero que les haya gustado. Para que vean cómo se ve la presa. Está muy bonito. Las bendecidas lluvias que han venido. Que se han venido aquí en todo Sonora. Muchas gracias por haber entrado a este en vivo. Ya me cansé, la verdad. Que vengo. No he dormido. Vengo, es más, vengo de trabajar. Ahorita me voy a dormir. Muchas gracias. Soy yo algo. Va a ser allá arriba, yo creo. No se ve nadie. Allá, mira, hay alguien allá arriba, mira. Allá arriba hay alguien. Ok.
que se oye allá.